Ay, no, os ponéis a hacerlo. 5 minutos para hacer estos 4. Tengo un rectángulo y me dan la diagonal, que mide 20, y un lado que mide 5. ¿Podéis sacar cuánto mide el otro lado? ¿Cómo? ¿Cómo le llamo a este lado? ¿Cómo le llamáis en clase? ¿Te ponéis alguna letra o algo, no? La incógnita, lo que no sabe. Si es la hipotenusa que le ponéis. Vale. Entonces esto es un cateto. ¿Ves que es un cateto? No por mí, sino por... Entonces aquí la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este despeje tiene que ser automático, ¿eh? Alba, ese despeje tiene que ser automático. Pues entonces el cateto mide 19,36. ¿Otro? Espérate, ¿qué? ¿Qué voy a esperar? ¿Cómo que copiemos? Si es que lo tenéis que hacer ustedes más rápido que yo. Que tenía el cerebro más joven. Es como si yo me pongo a correr con ustedes y os gano corriendo. Es imposible. Ustedes estáis mejor que yo. Un rombo. No un rambo, ¿eh? Rambo uno que sale en las películas y dice, ¡Dios mío, es un infierno! ¡Charlie, no sé qué! Y nos dan un lado que puede valer, yo qué sé. ...30... y la diagonal, esta que mide, yo qué sé, 10. ¿Podéis sacar la otra diagonal? Yeah. ¿Cómo? Os quedáis con un bocado. 30 y esto me diría la mitad, 5. ¿Y este cómo le llamo? Te vamos a decir tú en la calle. Esto tiene que ser automático. Pepito, es que tiene que ser automático. Este despeje, el 25 pasa restando, tanto pensar. ...29,58... Otro. Y dale. ¿Habéis visto Spiderman? Cuando coge los poderes y el otro le pega un puñetazo y lo ve todo lento, pues yo os veo igual. Y el tío García, el otro. Hola. ¿Sigo? ¿Qué te pasa? ¿Pasa algo? Vale, vale. Sí, había tu padre en la feria y había tu hermana, pero a ti no te vi. Para ver si iba a borrarse y eso. ¿Ya? Venga. Esto es una... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es esto? Trapecio. Es un trapecio. Y yo, es que no puedo yo con el nombre trapecio. Yo, se me olvida siempre. Entonces... Esto lo llamaba hombre.
¿Esto cuánto vale? 50. ¿Y esto? 20. ¿Y esto? 35. ¿Puedo calcular cuánto vale esto? ¿Cómo? ¿Cómo? No, la mitad no es, ese es en el otro. Aquí, esto mide el grande, que es 50, menos este trozo, que es 35. 50 menos 35, 15. Entonces me queda esto 15 y esto 20. Lo mismo de siempre, tengo que calcular un cateto. 20 al cuadrado igual a c cuadrado más 15 cuadrado. Repito, esto tiene que ser automático. ¿Alguien tiene algún problema con ese despeje que he hecho, no? ¿Seguro? Alba, esto es como las bodas. Dilo ahora o calla para siempre. Cuidado con el niño. De copiar ellos, pero si sabéis hacerlo, ¿para qué copiáis? Que os vaya resfriado, con el pelo para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Hazlo, mira una vez, lo he hecho bien. Venga, otra cosa. Otra vez. Y venga el pelo. Pero ahora le va a saltar unos anusca. ¿Cómo te vuelva más rápido? Solo de partido 2 en este. Trapecio y isósceles. Tienen los dos lados por aquí igual. Vamos a poner que esto mide 100. Y esto mide... ¿Cuánto mide esto? 80. Dios. Venga, Noelia, dilo tú, anda. Esta gente no tiene ganas. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Este casito. Y este casito. 80 metros. ¡Sí! Te lo va a decir Noelia. Pues yo creía que tú estabas pensando. ¿Qué haces, Susana? Dímelo. Ajá. Claro, porque entre este y este, si esto mide 80, entre este y este tienen que medir 20. Y la mitad de 20 es 10. ¿Y qué me dan? ¿Qué me dan? ¿La altura o esto? Bueno, vamos a suponer que me dan la altura, que es 30, por ejemplo. Entonces puedo sacar el lado no paralelo, que vamos a llamar H porque sería la hipotenusa. Ya está.